La montaña Palentina está en el norte de Palencia, entre la cordillera Cantábrica y la Tierra de Campos. Estos valles, regados por los ríos Pisuerga y Carrión, en su curso alto, fueron repoblados en el siglo IX por gentes procedentes del norte, del otro lado de la cordillera Cantábrica. Como era habitual en las repoblaciones, los encargados de dinamizar la zona fueron los monasterios que se establecieron allí. Tres siglos más tarde, en el último tercio del siglo XII, gracias al buen gobierno del rey castellano, Alfonso VIII, se produjo en estas tierras un periodo de gran expansión económica. El optimismo que provocó este despertar económico desató una fiebre constructora que llegó hasta las aldeas más pequeñas de estos valles. Entre los siglos XII y comienzos del XIII, todos los pueblos que se preciaban construyeron sus iglesias al estilo de la época, el románico, un estilo que habían puesto de moda los grandes monasterios de la zona, Santa Eufemia de Cozuelos, San Andrés de Arroyo, Santa María de Aguilar y Santa María de Madre, que por esta época fueron muy prósperos y emprendieron grandes obras en sus cenobios. En la montaña palentina quedan más de un centenar de iglesias románicas, la mayor parte de ellas rurales, así como cuatro monasterios y varias ermitas. Palencia es, por ese motivo, uno de los lugares de mayor concentración de románico de España. Acabado su momento de esplendor, todo este territorio quedó como paralizado en el tiempo y ajeno a los nuevos estilos arquitectónicos, que apenas tuvieron allí implantación. Las pequeñas iglesias continuaron siendo utilizadas por los feligreses, tanto para el culto como para celebrar los concejos de vecinos. Eran la casa colectiva. Gracias a esto, se han mantenido vivas y en pie. En estas fotografías de Piedad Isla, realizadas a mediados del siglo pasado, vemos cómo la vida cotidiana de los paisanos giraba alrededor de la iglesia y cómo tenían lugar en ella los acontecimientos más importantes de sus vidas. La puesta en valor de este rico legado románico es relativamente reciente. Comenzó el siglo pasado durante la Segunda República con el profesor Gómez Moreno, y después del secarral de la posguerra, continuó en los años 50 gracias al profesor García Guinea, que llevó a cabo el primer estudio casi total del románico de esta zona. Profesor García Guinea, Miguel Ángel, ¿cuándo empiezas a interesarte por el románico de Palencia? ¿Qué año? Pues en 1948, una cosa así. 1948. Me interesó ya en la Universidad de Valladolid,
Tengo aquí la carpeta de la Universidad de Valladolid todavía, donde tengo los dibujos. Me intereso ya estudiando los últimos cursos en la Universidad de Valladolid. Yo, que venía aquí a Palencia un mes a pasarlo con mi hermano, que era notario de Cervera de Pisuerga, pues entonces yo empecé a ver que no estaba estudiado el románico en Palencia. Que, resumiendo, me intereso porque me gustan enormemente dos cosas fundamentales para mi vida y, por lo tanto, por qué voy yo hacia el románico. Primero, porque me encanta el paisaje. Me llena completamente la visión de un paisaje natural. El sol, los ríos, entonces los ríos estaban completamente limpios y yo me bañaba de iglesia en iglesia, me bañaba a lo mejor en los pozos de Pisuerga o en los pozos de sus afluentes, según. Y entonces, todo eso tenía paisaje, tenía historia, tenía poesía, tenía todas las cosas que para mí eran fundamentales en esos momentos. Ten en cuenta que entonces tendría yo 25 años. Y entonces está uno en potencia fundamental para sacar la mejor parte de la vida. Nos enseñas un poco. Sí, vamos a ver. Que este era el poder bueno, de campo yo, que llevabas. Esto que parece una pobreza. Un tesoro. Es una, un tesoro. Sí, bueno, no, pero esto parece una pobreza, evidentemente, porque yo no podía cargar con la bicicleta y con todas las cosas, la mochila y la comida, que llevaba siempre unos bocadillos. Es decir, pura naturaleza. Pero bueno, aquí tienes, por ejemplo, sí, la iglesia, esta es a San Andrés de Arroyo. Sí. Pero vamos a ver aquí una para que se vea cómo estaban las iglesias a veces. Santa Cecilia de Valle Espinoso. Caída. Una de las iglesias más bellas de todo el románico europeo. Y he visto mucho. De las iglesias más bonitas porque unía eso. Unía poesía, paisaje y arte. Todos juntos. El vivir así es una delicia. Yo digo, he tenido muchísima suerte porque yo he vivido divertido toda mi vida y me han pagado además. Y me han pagado para eso vivir. Eso os pasa a los investigadores, que tenéis bueno, una suerte. Pero me han pagado muy poco, ¿eh? Que no, ahora, me han pagado con el disfrute completo de lo que esto representa para una vida de una persona que se marcha. A pesar de las transformaciones que la mano del hombre ha realizado en estas tierras, fundamentalmente con la construcción de pantanos, en estos parajes de la montaña palentina todavía se pueden encontrar unidos la poesía, el paisaje y el arte. La iglesia de Valle Espinoso fue restaurada afortunadamente en 1958, lo que la salvó de una ruina total. Para mantener en buen estado el abundantísimo románico de estas tierras, es necesario estar restaurando constantemente. En estos momentos, la Fundación de Santa María la Real está llevando a cabo el plan del románico norte para devolver a algunos templos y ermitas de Burgos y Palencia su antiguo esplendor. Esta es la iglesia de Cillamayor, en pleno proceso de restauración y con sorpresa incluida. Bonito capitel, ¿eh? Ahí escondido. Bueno, Juan Carlos, ¿qué lío es este en el que estamos metidos? ¿Qué hay aquí? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en el batisterio de la iglesia de Santa María la Real de Cillamayor, ¿no? Entonces, en este espacio, cuando empezamos la restauración, había una pila bautismal, bueno, pues moderna, de hormigón, que sustituía a la original románica que desapareció hace unos años, ¿no? Y esto estaba recubierto con los paramentos de alicatado blanco, como los de los puertos de baño. Y entonces, bueno, pues nos pareció imprescindible quitar todos estos paramentos y cuando empezamos a retirar estos paramentos de alicatado empezamos a descubrir esta portada. Os habéis encontrado con una portada con 5 arquivoltas, 6 capiteles. Historiados, románicos, ¿no? En relación al. ¿De qué año aproximadamente? Pues estamos hablando de muy inicios del siglo XII, ¿no? Y desde luego que para nosotros ha sido un descubrimiento de incalculable valor desde el punto de vista histórico. La verdad es que el contar con una portada como estas, pues nos parece que esta iglesia, bueno, pues cobra muchísimo más interés y bueno, pues creo que estamos ante uno de los hallazgos más importantes, ¿no?, de esta época. Enhorabuena. Muchísimas gracias, José María. Pasado un tiempo y después de un minucioso estudio arqueológico de la zona, por fin, la portada descubierta es liberada de los sillares que la cegaban.
Poco a poco, las cinco arquivoltas y los seis capiteles vuelven a ver la luz del día. Cada pueblo o aldea echaba el resto a la hora de edificar su iglesia para conseguir que fuera lo mejor posible. La iglesia es ante todo la casa de Dios, el lugar donde se reúne todo el pueblo para el culto. Por este motivo, la iglesia es el mejor edificio del pueblo, el más lujoso y el más ornamentado. Cuando los vecinos decidían su construcción, lo primero que hacían era buscar y contratar a un maestro de obra. Después localizaban una cantera que estuviera lo más cerca posible del pueblo, porque el transporte encarecía mucho la obra. La solución más económica era excavar la iglesia en la propia roca. Teniendo en cuenta que en esta zona son abundantes las rocas areniscas, relativamente fáciles de horadar, esa fórmula resultaba menos costosa que la de extraer la piedra de una cantera, tallarla y colocarla. En la montaña palentina hay varias de estas iglesias rupestres. De todas formas, lo habitual era recurrir a las canteras, que en estas tierras son abundantes, y efectuar el transporte en carros tirados por bueyes. Bueno, hoy estamos viendo esta cantera gracias a la sequía pertinaz que tenemos este año, porque si no estaría tapada. Y por otra parte, el pantano cuando está alto ha lavado totalmente el yacimiento y se ve perfectamente cómo era una cantera en la época medieval. ¿Qué característica tiene esta cantera, Luis? Pues el espesor excepcional que tiene la piedra en este caso. O sea, tiene mucha potencia la cantera. Sí, es muy espeso y es horizontal. Te permite sacar bloques de piedra muy grandes, claro. ¿Como estos que tenemos aquí? Sí, ¿estos ejemplo, bloques para qué los utilizaban tan grandes? ¿Un metro cincuenta por dos y pico? Pues una tapa de sarcófago. Son sillares grandes, son bloques de piedra grandes que sirven para tapas de sarcófago, fundamentalmente. ¿De qué más piezas sacaban de esta cantera? He visto huellas de ruedas. Sí, puede ser. ¿De qué? Siempre se ha dicho que son ruedas de molino, pero yo creo que a lo mejor son piedras para afilar toda la herramienta que necesitaba una cantera grande como esta. Porque para vender a afiladores. También, claro. ¿Sillares? Sillares también, sí. También se puede extraer sillares para las iglesias. Vemos perfectamente las huellas de una herramienta que está en el perímetro. ¿Qué herramienta podría ser esa? Pues seguramente será una pica de cantero. Un pico como un pico normal que vemos ahora en las obras. Pero para acabar, van haciendo un surco alrededor que te permite luego refinarlo, meter las cuñas y extraer el bloque de piedra. Bueno, es una zona de muchas canteras y hay una especialmente cercana a San Andrés de Arroyo, de una piedra más blanca, donde probablemente trabajaron los grandes maestros canteros de la zona. ¿Qué opina de esta teoría? Sí, sí, no, estás en lo cierto totalmente, creo. Es una piedra de mucha calidad. Es caliza, es diferente a esta, pero es una piedra también muy homogénea y muy blanda, muy fácil de trabajar y que te permite además una definición muy buena en el dibujo. Luego con el tiempo carbonata y endurece y la pueden trabajar hasta con trépano, por lo visto. Creo que sí, sí. Eso pudo dar lugar a un equipo que se sucedió a lo largo de años y que suministraba prefabricados de piedra pret-à-porter para todas las iglesias del entorno. Pues sí. El maestro y su cuadrilla, formada por canteros, albañiles y carpinteros, iban de obra en obra. Eran itinerantes. Contrataban una obra, la hacían, la cobraban y se iban a otra parte. Muchos de los maestros eran de otros lugares y llegaron a la montaña palentina atraídos por la fiebre constructiva de los últimos años del siglo XII y comienzos del XIII. En las reformas del monasterio benedictino de Santa María de Mabe trabajó una cuadrilla de canteros franceses que vinieron desde Borgoña. Los primeros en edificar fueron los monjes de las nuevas órdenes religiosas que por entonces se establecieron en estas tierras palentinas. Los cistercienses en el monasterio femenino de San Andrés de Arroyo. Los premostratenses en el de Santa María la Real de Aguilar de Campo. Y las monjas de la Orden de Santiago
en el de Santa Eufemia de Cozuelos. La casi totalidad de los maestros que por aquí dejaron su obra son anónimos, desconocidos, como era habitual en los artistas del románico. Pero afortunadamente hay excepciones. La más original está en la portada de esta iglesia de Revilla de Santullán, protegida y muy bien conservada por este portal cerrado. Esta es una obra excepcional, primero por la calidad de su talla y después por la presencia del cantero que la hizo, el maestro Miguel, que se retrató a sí mismo en plena faena. Pedro Luis, ahí tenemos al maestro Miguel. ¿Qué hace metido en la última cena un cantero? Pues no es normal, la verdad. No es normal que encontremos al escultor, al artífice de la portada, representado en la obra que él mismo talló. En este caso es una excepción. El maestro Miguel talló la portada, orgulloso de la obra que realizó, pues quiso dejar constancia de su firma, se firmó la portada y al mismo tiempo se representó en ella. Firmó Michaelis me fecit, Miguel me hizo. Veo que tiene a su lado un libro de modelos, un libro de dibujos probablemente, ¿no? ¿Tan importante era el libro que contenía los modelos? Era fundamental, eran álbumes, láminas que circulaban, que pasaban de unas manos a otras, de un taller a otro, y por eso no es extraño encontrar las mismas representaciones, los mismos motivos figurados en distintas iglesias, a veces interpretados por los mismos maestros, los mismos talleres, y otras veces por talleres diferentes. Hay una piedra aquí que se ve que la trabaja primorosamente con el trépano, los vegetales son delicadísimos. ¿Qué características podemos decir que tiene esta piedra que vemos en el norte de Palencia tan a menudo? Esta piedra es muy fácil de tallar. Es una piedra además que con el paso del tiempo parece ser que endurece y de ahí que se hayan permitido o que hayan llegado hasta nuestros días estas labores escultóricas en un grado de acabado y de perfección increíbles, ¿no? Las canteras parece ser que estaban en el entorno próximo al monasterio de San Andrés de Arroyo, monasterio donde lógicamente trabaja una mano de obra muy abundante durante mucho tiempo y esos maestros luego se reparten por otras iglesias del entorno. Este maestro Miguel con toda seguridad trabajó en San Andrés de Arroyo porque las labras de estos capiteles vegetales que vemos aquí son idénticas a las que aparecen en la sala capitular de San Andrés de Arroyo o en el claustro. No sabemos en qué momento preciso trabajó en este monasterio de San Andrés de Arroyo el maestro Miguel, ya que las obras duraron 30 o 40 años. Aquí se dedicó a realizar sobre la piedra un variadísimo repertorio de temas vegetales. La orden cisterciense prohibía las representaciones figuradas, ya que podían distraer al monje en sus oraciones por el claustro. El maestro Miguel también trabajó posiblemente en las obras de otro monasterio, situado no muy lejos del de San Andrés, el de Santa Eufemia de Cozuelos. Este monasterio, que en 1186 pasó a pertenecer a la Orden de Santiago, fue ampliado para albergar a la nueva comunidad de monjas. La puerta que comunicaba la iglesia con el claustro desaparecido fue realizada por el mismo taller que trabajó en San Andrés de Arroyo. En la hoja de ruta de este taller podemos anotar otros dos trabajos: las columnas, capiteles y cornisa que enmarcan el apostolado de la iglesia de Moarbes, que también son obra suya. Y por último, otra que también parece obra suya, o al menos de su taller, que es una de las portadas de la iglesia de Zorita del Páramo. En la montaña palentina hay otra excepción a esa costumbre del anonimato de los canteros medievales. Es la de Juan de Piasca. En la iglesia de Rebolledo de la Torre, en el exterior de la ventana del pórtico, hay una inscripción en latín.
Allí, además de señalar el nombre del promotor y la fecha de la obra, indica el nombre del maestro que la hizo. Textualmente dice: hizo este portal el maestro Juan de Piasca. La fecha es 1186. Este maestro, originario de Piasca, un pequeño valle lebaniego del sur de Cantabria, se formó en el taller dirigido por el maestro Cobaterio, que construyó en Piasca el monasterio de Santa María. El estilo de las piezas labradas de esta iglesia lo veremos más tarde en los trabajos que fue dejando Juan de Piasca a lo largo de su vida itinerante. Después de construir varias iglesias en Cantabria, Juan de Piasca bajó hasta la montaña Palentina. Aquí, además del pórtico de Rebolledo, que es su mejor obra, dejó su arte en los capiteles de la iglesia de Vallespinoso de Aguilar. También trabajó en la iglesia de Pozancos, donde realizó una de las ventanas y los capiteles de la portada. En la iglesia de Barrio de Santa María podemos también ver la mano del maestro de Piasca en los capiteles de las ventanas del ábside. De los demás artistas que nos dejaron sus trabajos en estas tierras, no conocemos sus nombres, pero sí su obra. En el monasterio de Santa María la Real trabajaron también buenos maestros, aunque desconocidos. En este caso se les conoce por el nombre de la obra que se les atribuye. De los que trabajaron aquí en Aguilar, uno de los más apreciados por la calidad de su labra es el maestro de la Matanza de los Inocentes. El capitel está actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Este maestro también talló los dos capiteles del arco triunfal de la iglesia de Santa Cecilia. Con un poco de suerte, aún hoy, entre iglesia e iglesia, podemos encontrarnos con algún cantero ambulante. Alfonso. Sí. Vente para acá conmigo. Cuenta. A ver. Bueno, Alfonso, así que del Valle de Iguña, maestro cantero itinerante con tu cuadrilla, eres un hombre del medievo, ¿no? ¿Dónde aprendiste el oficio? Pues yo con un amigo empecé. Empezamos pues, preparando sillares y, bueno, lo que era más que nada sillería y luego ya pues no había mucho donde colocar y ya pues tuvimos que meternos más en mampostería también y ya pues hacer pues para no contar con más gremios pues hacer una cuadrilla ya un poco importante pues para atender a todo. Una cuadrilla polivalente, que veo que tenéis bastante piedra. Uh-huh. ¿De dónde sacáis la piedra? ¿Cómo la traéis? ¿Cómo la conseguís? Pues piedra esta en concreto es de derribos, pues comprada en diferentes sitios y luego pues también cuando ya no queda más remedio pues de canteras, de sierras, vamos. Entonces vuestro trabajo ahora permite poder mantener los pueblos manteniendo la tradición constructiva. Sí, bueno, por lo menos si el que nos encarga de estos tipos de trabajos, sí. También se meten otras cosas en los pueblos, pero bueno. Ya, bueno, pues enhorabuena por este trabajo y que dure. Esta es la herencia que afortunadamente pervive hoy de los grandes maestros, conocidos o anónimos, que recorrieron la zona dejándonos sus obras. Pero también perviven en la montaña palentina la huella y el esfuerzo de otros canteros locales, más humildes.
ellos contribuyeron a aumentar la riqueza y variedad del románico rural de la zona, copiando el repertorio artístico de los grandes monasterios y traduciéndolo después a formas y lenguajes más sencillos. Gracias al trabajo de aquellos hombres y al esfuerzo de quienes han rescatado hoy su técnica y su arte, el románico sigue siendo un patrimonio vivo en estas tierras. Gracias al estilo de la época, el románico, un estilo que habían puesto de moda los grandes monasterios de la zona, Santa Eufemia de Cozuelos, San Andrés de Arroyo, Santa María de Aguilar y Santa María de Madre, que por esta época fueron muy prósperos y emprendieron grandes obras en sus cenobios. La montaña palentina. En la montaña palentina quedan más de un centenar de iglesias románicas, la mayor parte de ellas rurales, así como cuatro monasterios y varias ermitas. Palencia es, por ese motivo, uno de los lugares de mayor concentración de románico de España. Acabado su momento de esplendor, tres siglos más tarde, en el último tercio del siglo XII, gracias al buen gobierno del rey castellano, Alfonso VIII, se produjo en estas tierras un periodo de gran expansión económica. El optimismo que provocó este despertar económico desató una fiebre constructora que llegó hasta las aldeas más pequeñas de estos valles. Entre los siglos XII y comienzos del XIII, todos los pueblos que se preciaban construyeron sus iglesias. Está en el norte de Palencia, entre la cordillera Cantábrica y la Tierra de Campos. Estos valles, regados por los ríos Pisuerga y Carrión en su curso alto, fueron repoblados en el siglo IX por gentes procedentes del norte, del otro lado de la cordillera Cantábrica. Como era habitual en las repoblaciones, los encargados de dinamizar la zona fueron los monasterios que se establecieron allí.